rompa las fronteras. La victoria se le escapó al británico Mark Cavendish del equipo HTC Columbia, pero eso no supuso que perdiese el maillot rojo. Gracias a la excelente contrarreloj que realizó en Sevilla y el segundo puesto de la segunda etapa, el británico mantenía el liderato. Ha sido un día difícil, los chicos han rodado muy bien. Ha hecho un calor espectacular y toda la etapa ha sido de subida hasta la bajada final. La verdad es que me siento orgulloso de rodar con un equipo tan valiente y fuerte alrededor. Al principio, cuando llegué, me sentí algo mal. Es complicado para mí cuando hace tanto calor y no hay viento, pero al final hemos sido más rápidos y así es como funciona. Marbella ha sido un marco incomparable para la llegada de la segunda etapa. La gente se ha volcado para animar a los ciclistas que llegaban exhaustos después de un recorrido en su mayoría de subida. Costa Sur ha entrevistado a algunos de los protagonistas en esta etapa que será recordada por todos los marbellíes. Estamos con Ignacio Rodríguez, que es director general de Planificación y Promoción del Deporte de la Junta de Andalucía. Bueno, Ignacio, hoy mejor promoción del deporte y de la tierra andaluza no puede haber. Sin duda, no solo hoy, sino ayer en Sevilla, mañana en Málaga, el martes en Jaén y el miércoles en Guadix, ¿no? Yo creo que la Vuelta Ciclista a España ya es un evento por sí reconocido y con un gran prestigio, y este año la Consejería de Turismo, Comercio y la Junta de Andalucía se ha volcado en esta 75 edición de la Vuelta a España, ¿no? Son 5 etapas que van a recorrer pues nuestro territorio, y como tú bien dices, no puede ser mejor promoción de Andalucía, de todos sus monumentos, de sus playas, de todo el encanto que tiene Andalucía, que por medio de esta vuelta ciclista que es seguida por 145 países y con una gran repercusión mediática. Además, cada etapa tiene su sabor especial, ¿no? Sin duda, yo creo que ayer la contrarreloj, que yo la seguí por la tele, fue preciosa y espectacular, ¿no? Es un acierto por los organizadores y por el consejero de Turismo, Comercio y Deporte, Luciano Alonso, haber tomado esta decisión y haber tenido esta idea, ¿no? Porque fue un auténtico éxito. Pero es que el resto de etapas que van a seguir por Andalucía también la van a tener, ¿no? Hoy aquí en la avenida principal de Marbella hemos visto la cantidad de público que la ha seguido. Mañana la llegada en el parador de Giralfaro o el martes una espectacular etapa por las serranías de Jaén. Bueno, yo creo que va a ser un espectáculo muy, muy bonito y Andalucía muy presente en la Vuelta Ciclista a España. Además que de toda la belleza, ¿no?, que está reflejando esta Vuelta Ciclista a España, con las tomas por helicóptero, con las tomas en directo, con los corredores y sobre todo con el equipo Cajasur, que también está siendo algo importante dentro de la Vuelta. Está claro, yo creo que la apuesta de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte por el ciclismo, no solo con estas cinco etapas, ¿no? Somos la comunidad que más etapas van a transcurrir en una comunidad, sino por la apuesta por el equipo Andalucía Cajasur, ¿no? Un equipo formado por gente joven, gente española, con una cantera muy, muy importante, con un director, Antonio Caballo, que está haciendo un magnífico trabajo y que, como hemos visto hoy, con la escapada en el kilómetro 1 y la han cogido a Javier Ramírez, la han cogido a 15 kilómetros de la meta, pues un equipo que lo va a dar todo. Evidentemente no va a ganar la vuelta, pero bueno, van a dejar impronta en las carreteras españolas de un equipo con mucho espíritu, con mucho sacrificio y lo que es más importante, ¿no?, formado por jóvenes andaluces con jóvenes españoles que van a ser el futuro del ciclismo español. ¿Estáis seguros, por tanto, de que el balance final va a ser más que positivo? Ya lo está siendo, ¿no? Ya de entrada la gala del viernes que se celebró en Sevilla fue un éxito en el Muelle de la Sal en Sevilla, la contrarreloj nocturna, y nos quedan tres etapas más aquí en Andalucía que van a ser sin duda un espectáculo, ¿no? La Vuelta Ciclista, como te decía al principio, es uno de los eventos importantes del calendario deportivo español, y Andalucía está muy presente y sin duda que va a ser un gran éxito para toda Andalucía, para todos los andaluces y andaluces que van a poder disfrutar de un espectáculo de primer nivel. Estamos con Javier Ramírez, corredor del equipo Cajasur, que hoy has tenido un papel realmente importante en esta etapa. Sí, bueno, teníamos la idea muy clara, ¿no? Hoy salía prácticamente de 20 kilómetros de casa y bueno, aparte del equipo yo la tenía muy clara. Quería intentar por todos los medios coger la fuga. Mira, al final la he conseguido coger y bueno, mira, era muy complicado llegar porque Cavendish tiene un gran equipo y casi seguro que se llegaba al sprint como se ha llegado, pero bueno, nunca se sabe y hay que intentarlo. De todas formas es un esfuerzo muy generoso porque desde los 5 kilómetros primeros. Sí, bueno, de principio es lo que te decía, ¿no? Tenía la idea muy clara, he cogido la fuga, he intentado coger la montaña, pero bueno, no ha podido hacer la montaña, pero mira, al final he cogido la combinada
y bueno, para el equipo era muy importante subir al podio en nuestra tierra y la verdad que una satisfacción muy grande. De momento estáis consiguiendo uno de los grandes objetivos, que era estas primeras etapas que son en Andalucía, tomar un papel importante, ¿no? Sí, la verdad que bueno, el equipo de siempre en todas las pruebas del calendario nacional como internacional, siempre somos un equipo batallador, pero bueno, cuando se corre en casa, ¿no? Hay que tener una motivación porque el sponsor Andalucía Cajasur es muy importante, ¿no? Tener presencia en carrera y bueno, hoy lo hemos conseguido conmigo, pero bueno, yo pienso que los siguientes días ya lo seguirán consiguiendo mis compañeros. Javier, ¿la experiencia de Sevilla de noche cómo fue? Bueno, la experiencia, yo pienso que el 75 aniversario de la Vuelta a España ha acertado completamente, ¿no? La verdad que yo lo que he hablado con todo el mundo ha sido un espectáculo muy emocionante, el público, muchísima gente, y yo pienso que Sevilla ha acertado muy bien al 100% de la contrarreloj por equipo nocturna. Estamos con Joaquín Cuevas, que es director de la Vuelta a Andalucía, y la Vuelta Ciclista a España no está pudiendo tener más sabor andaluz este año, ¿no? Sí, efectivamente, 5 etapas en Andalucía y con el arranque, yo creo que eso es bueno para Andalucía y excelente para el ciclismo. Por ejemplo, usted que está metido totalmente en el mundo del ciclismo, la originalidad de la contrarreloj de Sevilla, ¿cómo cree que va a afectar, ¿no?, al resto del ciclismo? Yo creo que eso es bueno. Nosotros, o sea, el arranque de la Vuelta Ciclista a España haciendo una nocturna, creo que eso es importante, innovar, es salirse de lo normal, ¿no? Yo creo en eso que, bueno, pues la Vuelta Ciclista Andalucía, y al igual que la Vuelta a España, anualmente estamos haciendo cosas distintas, recorridos distintos y dándole, pues provocando un espectáculo, provocando al propio corredor y provocando al público, provocando un poco a las propias localidades, ¿no? Y eso creo que es bueno, eso quedarse en lo pasado, en lo que se hacía y que ya estaba bien, creo que los tiempos son modernos, los tiempos estamos en el siglo XXI y tenemos que ir actualizando y haciendo y innovando y haciendo cosas. Igualmente, pues bueno, si nos equivocamos, pues bueno, rectificando, dicen que es de sabios y no volviéndolo a hacer, pero bueno, yo creo que es importante. El arranque de la Vuelta a España en Andalucía y en la nocturna, para mí, un acierto. ¿Y cómo valora también la presencia del equipo Andalucía Cajasur, que está demostrando una gran combatividad? Bien, hay un buen bloque, creo que un bloque muy conjunto, muy, muy compacto, y creo que bueno, que van a dar un buen resultado. Hoy se han visto las primeras escapadas con Ramírez Abeja y creo que va a dar mucho que hablar. La filosofía del equipo yo creo que es buena, es tener muchos andaluces en el campo profesional y que vayan subiendo desde el campo aficionado y sub-23, que vayan subiendo a profesionales y que al mismo tiempo estos profesionales pues se vayan nutriendo a otros equipos profesionales. Yo creo que la filosofía del equipo es buena y el equipo lo veo bien para poder, pues bueno, pues batallar. Ojalá fuera por la general, pero yo creo que van a estar en alguna clasificación como las metas volantes, los premios de montaña y dejándose ver desde el primer día, desde ayer, hasta el último día de la carrera. Estamos con José Luis Hernández, concejal de turismo de Marbella. Un impacto y espectacular la llegada aquí, ¿verdad? Sí, la verdad es que una acción promocional muy buena, una apuesta del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía por difundir una imagen de nuestra tierra asociada al mundo del deporte. Yo creo que una apuesta ganadora. En toda Europa han podido recibir imágenes de cuál es la realidad de Marbella, de todo el entorno de Ronda, que han sido imágenes espectaculares y es una promoción impagable para toda esta zona. Bueno, aparte que el equipo Andalucía Cajasur ha tenido un papel hoy realmente importante con un hombre en la escapada, ganando la combinada. Bueno, han sido los grandes animadores de la vuelta, de la etapa de hoy. Yo me imagino que también el hecho de estar en nuestra tierra también les motiva a dar ese plus de esfuerzo. Pero bueno, contentos, enhorabuena también al equipo porque han dado la cara, que es lo importante. Y rompa las flores.